Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver lo que son los átomos isóbaros. Fíjate, acá tenemos un átomo X desconocido que tiene un electrón girando en su órbita. Claro, estamos hablando de átomos, no de iones. O sea que yo puedo afirmar que si tiene un electrón va a tener un protón, ¿eh? Porque en los átomos la cantidad de electrones y de protones es la misma. Entonces, claro, como tiene un protón y dos neutrones, el número másico de este átomo es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. El número másico es, tenemos protones 1, ¿eh? Más neutrones 2. Entonces el número másico es de 3. Bueno, este con un solo protón tenés el hidrógeno, ¿eh? Así que bueno, este es isótopo, no me salía la palabra, algún isótopo del hidrógeno. Bueno, sigamos, a ver, con este elemento I. Bueno, acá tenemos dos electrones, con lo cual puedo afirmar, tratándose de un átomo, que tiene dos protones. Porque, bueno, solamente si fuera un ión, la cantidad de protones y de electrones sería distinta. Entonces, ¿cómo es el número másico de este elemento? Bueno, este elemento tiene dos protones y un neutrón. O sea que su número másico también es 3. ¿Ves? Cuando dos elementos tienen el mismo número másico, ¿eh? Son los átomos, los llamamos isóbaros, ¿eh? Isóbaros tienen el mismo número másico y se diferencian en el número atómico. Este tiene que ser algún isótopo del helio, que es el helio el que tiene dos protones en su núcleo. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.